Bienvenidos a este canal. En esta oportunidad un video de cómo evolucionar a nuestros Pokémon. Para esto solo necesitamos una cosa, que son los caramelos que nos dan al capturar un Pokémon. Estos caramelos son distintos para cada Pokémon. Entonces, si queremos evolucionar un Pokémon, necesitamos capturar muchos de este tipo para poder evolucionarlos. Una vez que lo capturemos, como pueden ver, nos dan 3 caramelos de este Pokémon más 100 de polvos, que también sirve para subir el poder de nuestros Pokémon. Entonces, por ejemplo, si queremos evolucionar este Pokémon, nos pide 50 caramelos. En mi caso tengo solo 12 y no lo puedo evolucionar todavía. Yo ya tengo algunos que he capturado muchas veces. Por ejemplo, creo que es el Zubat, que tengo muchos. Entonces yo ya lo puedo evolucionar. Y como pueden ver, tengo 86 caramelos de este Pokémon y me pide 50 para poder evolucionarlo. Y ahora, para evolucionarlo, vamos a darle aquí. Vamos a dar a que sí, queremos evolucionarlo. Vamos a gastar 50 caramelos. Aparte de esto, al evolucionar los Pokémon ganamos mucha experiencia, con lo cual podemos subir de nivel más rápido en este juego. Entonces, es muy ventajoso evolucionar a estos Pokémon, ¿no? Y como pueden ver, ya es un Golbat, ya está evolucionado. Ahora vamos a buscar otro más para evolucionar. Creo que tengo al Nidoran también, creo que lo puede evolucionar. Vamos a evolucionarlo también. A este nos pide menos caramelos. Vamos a dar a que sí también, queremos evolucionarlo. Este Pokémon creo que tiene tres fases. Esta recién es la segunda. Aparte que nos dan la experiencia por evolucionar un Pokémon, también nos dan la experiencia por descubrir un nuevo Pokémon, que en este caso es Nidorina, y que su siguiente evolución cuesta 100 caramelos. Entonces tendría que capturar más Pokémon igual que este para conseguir esos caramelos y seguir evolucionándolos. Bueno, hasta aquí este video. Si les sirvió, les gustó, me pueden ayudar con un me gusta o suscribiéndose a este canal.